El arroz con leche es un postre dulce y cremoso, elaborado a base de arroz cocido en una mezcla delicada de leche y azúcar. Su textura suave y su delicioso sabor lo convierten en uno de los postres más populares y consumidos en todo el mundo. Pero, ¿cómo se hace el arroz con leche cremoso en la fábrica? En este vídeo descubriremos cómo se siembra y cosecha el arroz para producir la increíble cifra de 360.000 latas de arroz con leche cada día. El arroz es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, siendo un alimento básico para una gran parte de la población. Cada año se producen 510 millones de toneladas de arroz en todo el mundo. La producción de arroz comienza en los Alpes italianos, donde producen una montaña de arroz, más de 1 millón de toneladas al año. Eso es casi la mitad de la producción de arroz de Europa. Esta es una de las más de 4.000 pequeñas granjas que cultivan arroz en esta región, cultivando 4 variedades diferentes, incluyendo arroz de grano corto para el arroz con leche. El clima cálido y el abundante de cielo son clave para la producción de arroz. Para la siembra se utiliza una sembradora automática. Una vez que la máquina se ha llenado de semillas, se procede a iniciar la siembra del arroz. A medida que avanza, la sembradora automática entra en funcionamiento y comienza a liberar las semillas de arroz de manera automática y continua. El mecanismo de dispensación de la sembradora está diseñado para soltar las semillas a intervalos regulares y en una cantidad precisa, asegurando así una distribución uniforme en el campo. Tras la siembra, el agua de los Alpes fluye a través de un sistema de canales de 180 kilómetros de largo para llegar a la granja. Los agricultores utilizan un sistema de diques para controlar el flujo de agua alrededor de sus campos de arroz. En todo el mundo, se utilizan alrededor de 164 millones de hectáreas de tierra para cultivar arroz. La mayoría se cultiva en campos inundados como este. El arroz se ha cultivado de esta manera anegada durante miles de años. Porque mientras la falta de luz solar y oxígeno suprime el crecimiento de malezas, las plantas de arroz prosperan en estas condiciones acuáticas. En la parte superior de cada tallo maduro está la panícula, donde crecen las semillas de la planta. Estos son los granos de arroz. Tan solo una planta como esta produce 1000 granos de arroz. Con 200 hectáreas para cultivar, producen más de 1.500 toneladas de arroz cada año. Todas las plantas almacenan su energía en almidón, que esencialmente son moléculas de glucosa apiladas una encima de la otra. Y cuando este arroz se cocina, el almidón se libera del grano y se mezcla con el líquido, lo que hace que la leche quede bien cremosa y el arroz se vuelve pegajoso, creando un delicioso arroz con leche. 6 meses después de la siembra, el arroz está completamente maduro y se drena el agua de los campos. De septiembre a noviembre, los granos de arroz se cosechan despojándolos de la planta. Luego se envían a este molino, donde procesan hasta 10 toneladas de grano cada hora. Esta es la sala de descascarillado. Esta operación consiste en quitar la cáscara del arroz, la cubierta dura que protege la semilla durante el crecimiento. Se retira con la máquina descascarilladora. 5.000 kilos de arroz pasan cada hora por 2 rodillos de goma que arrancan las cáscaras del arroz. Seguidamente un soplo de aire separa las cáscaras más ligeras de los granos de arroz más pesados. Los granos luego pasan por una máquina de clasificación, donde se separan los granos que aún tienen cáscara. El arroz blanco de grano corto comienza como arroz integral. Para convertirlo en blanco, hay que eliminar el salvado, la capa comestible alrededor del grano, que le da ese sabor a nuez y su color marrón natural. Aunque es rico en fibra, vitaminas y minerales, también actúa como una barrera al cocinar arroz con leche. El arroz blanco absorbe la leche y el azúcar mucho mejor que el arroz integral. Pero, ¿cómo se quita el salvado del arroz? Son necesarias 4 máquinas de pulido diferentes para eliminar el salvado del arroz. Dentro de cada máquina de pulido, 2 cilindros de piedra giran a 980 revoluciones por minuto. A medida que el arroz pasa entre ellos, el salvado se va moliendo suavemente. Como resultado queda el interior blanco y rico del grano, lo que comúnmente conocemos como arroz blanco. Luego el arroz se empaqueta en bolsas de 1 tonelada, listo para el viaje hasta la fábrica de arroz con leche. En todo el mundo amamos tanto esta combinación de arroz suave y leche dulce, que gastamos la increíble suma de 500 millones de dólares en ella cada año. Y el mejor lugar para ver cómo se hace es una fábrica que produce 23 millones de latas de arroz con leche cada año. Esta es la fábrica de Ambrosia en Devon, donde han estado produciendo arroz con leche desde 1937. En el área de recepción de la fábrica llegan 26 toneladas de arroz. Cada bolsa contiene 1 tonelada y alrededor de 50 millones de granos de arroz. Una bolsa de 1 tonelada produce aproximadamente 26.000 latas de arroz. Este es arroz de grano corto, ideal para hacer arroz con leche porque libera el almidón a una temperatura más baja y le da esa textura cremosa.
La producción del arroz con leche comienza cuando el montacargas descarga las bolsas de arroz. Una vez que se ha descargado la entrega de 26 toneladas de arroz, se necesita un poco de leche para continuar el proceso. Se utiliza una mezcla de leche desnatada y leche entera. Esta combinación se realiza para lograr el nivel adecuado de cremosidad, sin que la mezcla tenga un elevado porcentaje de grasa. Para asegurar un producto uniforme, la leche se pasa por un sistema automático de mezcla que combina las dos variedades, alcanzando así un porcentaje de grasa del 2.2%. Introducen las dos variedades de leche en una gran caldera de mezcla que puede contener 24.000 litros de leche, lo suficiente para producir alrededor de 60.000 latas de arroz con leche. Esta caldera tiene paredes de acero calentadas al vapor para cocinar suavemente los ingredientes mientras se mezclan. Se preparan unos 6 tanques de este tipo cada día. Antes de que la leche esté lista para ser mezclada con el arroz, es necesario añadirle azúcar y suero de leche. El azúcar que se utiliza es granulado, similar a la que se emplea en el té, aunque un poco más fina que la que se encuentra habitualmente en los supermercados. Su función es endulzar la mezcla. El suero de leche es un subproducto de la fabricación de queso, que se obtiene al cuajar y colar la leche. Se añade a la mezcla porque es rico en proteínas y contribuye a la consistencia del producto. 265 kilos de suero se vacían en la tolva. A continuación, el suero es aspirado hacia el tanque de mezcla junto con el azúcar. Durante 2 horas, la mezcla lechosa de 24.000 litros es agitada por 2 aspas giratorias, disolviendo el azúcar y distribuyendo uniformemente el suero. Luego se distribuye al área de procesamiento, donde la mezcla de leche se pasteuriza calentándola a 85 grados Celsius durante 15 segundos. Una vez que la leche está pasteurizada, se homogeneiza. Este proceso consiste en pasar la leche a través de un agujero muy pequeño a muy alta presión para descomponer los glóbulos de grasa dentro de la leche y dispersarlos uniformemente. Esto garantiza prácticamente un líquido espeso y cremoso para el arroz. Luego se bombea al tanque de almacenamiento. Se mantiene en este tanque a unos 45 grados Celsius. A continuación, en la sala de enlatado llegan un total de 360.000 latas. Cada lata mide 10.5 centímetros de alto y está hecha de acero de 0.16 milímetros de grosor. Durante 16 metros, se canalizan hasta que avanzan en fila india hacia el inicio de la línea de llenado. La máquina llena las latas con arroz. Cada una se llena con aproximadamente 35 gramos de arroz. Este proceso permite llenar alrededor de 500 latas por minuto. Aunque el arroz aún no ha sido cocido, se introduce directamente en las latas en su estado crudo y seco. Este método se emplea para evitar la introducción de humedad antes de tiempo, ya que el arroz húmedo puede fomentar el crecimiento de bacterias y además volverse grumoso durante la cocción, lo que afectaría negativamente al producto final. Una vez que las latas están llenas de arroz, son transportadas a lo largo de una cinta hacia el dispensador de leche. En este punto, la mezcla de leche se bombea desde el tanque de mezcla hasta la máquina de llenado, donde se combina con el arroz. Cada boquilla rocía 365 gramos de leche en un ángulo preciso de 40 grados. Cada lata contiene 35 gramos de arroz y 365 gramos de leche, lo que da un total de 400 gramos por lata. La leche se introduce en las latas a una temperatura de aproximadamente 45 grados, lo que permite que el arroz comience a hidratarse y a cocinarse de inmediato. El siguiente paso es sellar las latas, así que se requiere colocar una tapa. Las tapas para las 60.000 latas producidas deben ser cargadas manualmente en la máquina selladora. Un rodillo luego coloca una tapa sobre cada lata. Un segundo rodillo entonces pliega las costuras juntas, sellando la mezcla de arroz con leche. Desde allí, una cinta transportadora las lleva al área de cocción. En el proceso de cocción se emplean 4 hornos, cada uno con una función específica. El primero es un prehorno, que comienza calentando las latas a unos 80 grados Celsius. A medida que las latas atraviesan los 2 hornos siguientes, el arroz se expande al absorber la leche. Durante este proceso, el almidón se libera y junto con el suero espesa el líquido, dándole una textura cremosa. Este proceso de cocción toma aproximadamente 12 minutos y medio en cada horno. El cuarto horno cumple la función de enfriador. En este paso, las latas son sumergidas en agua fría, lo que las enfría rápidamente hasta unos 40 grados Celsius en un tiempo similar de 12 minutos y medio. Este rápido ciclo de calentamiento, cocción y enfriamiento permite que las latas se expandan y contraigan adecuadamente, asegurando que el producto mantenga su calidad y consistencia. Las latas se distribuyen a la máquina de etiquetado, donde se procesa un total de 31.000 latas por hora. Una vez etiquetadas, las latas avanzan hacia la máquina de empaquetado. Esta máquina organiza las latas en grupos de 12 y luego apila 2 bandejas, formando paquetes de 24 unidades.
Cada día salen de esta fábrica 8 camiones llenos con 360.000 latas de arroz con leche. Si quieres saber cómo se hacen los perfumes, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.